verdad que estamos recontra felices, porque si bien esperábamos un montón de gente, las expectativas eran amplias, pero ha superado terriblemente la cantidad de gente que esperamos. Hay muchísima gente distribuida por toda la plaza, entonces al ser el espacio muy grande parece que es menos, pero la realidad es que estamos eternamente agradecidos con el pueblo que apoya y banca, porque para nosotros, o sea, yo representando a los emprendedores, es muy importante que la gente banque y apoye estas movidas. De la danza, de los emprendedores, las cantantes. La verdad que no creo que se den cuenta la importancia que tiene para nosotros la presencia de toda esta gente hoy acá. Creo que en estos últimos años hubo un vuelco del pueblo hacia estas actividades. La gente viene, participa, viene la familia, consume de los emprendedores locales cuando podemos hacer esta clase de ferias. La idea es poder hacer esto todos los meses, ¿no? Con espectáculos, con actividades, si bien la organizamos nosotros o participando con la Feria de Emprendedores Locales en las actividades que las instituciones también organizan, que eso también es muy positivo cuando colaboramos con las instituciones del pueblo en la parte cultural. Poder trabajar en conjunto con el área de emprendedores, con el área de cultura, con el área social. La verdad que hablábamos hoy con ella, la oportunidad que nos da Daniela a nosotros estos años de poder estar presente. Es un pequeño mimo y nosotros devolverle un poquito, ¿no es cierto?, a toda la gente que nos colabora, que nos apoya, que en definitiva es para ellos estas actividades que realizamos. Y que el pueblo se vuelque masivamente, como se está volcando. Agradecer a Dios la tarde que nos tocó para poder disfrutar de esto. La inauguración de la mini terminal que tenemos aquí en el pueblo, que era una obra que creo que el pueblo pedía mucho, y hoy se logró, se llevó a cabo también, con la presencia, bueno, de los integrantes de la Comisión Comunal. Pero sobre todo, te vuelvo a repetir, el pueblo no solamente hace Val, sino la zona que viene y participa de estas actividades culturales. Creo que realmente a nosotros nos pone muy feliz por todos estos años de gestión de Daniel y esa oportunidad que nos dio a nosotros de estar aquí presente para poder trabajar en esto y devolverle al pueblo un poquito de lo que el pueblo también nos dio a nosotros.